muchas ganas de hablar de medio ambiente porque hay diferentes problemáticas que va a afrontar el mundo a corto y a largo plazo. Y no podemos dejar de destacar la presencia de Jujeñas en un encuentro ambiental muy importante que se desarrolló en Colombia. Y también va a tener, por supuesto, una edición en la República Argentina junto a Jane Goodall, una referente que nuestra invitada nos va a explicar de quién se trata, porque es la referente a nivel mundial. Belén Zumbaino nos visita en estudios. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes. Gracias a vos por visitarnos. Antes de nada, contanos, ¿quién es Jane Goodall? Bueno, esa es la pregunta que nos hacen todos cuando nosotras estábamos súper emocionadas de saber que Jane venía a la Argentina. Jane es una referente en lo que es etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento. Ella estudió los chimpancés en África y después de pasar por su etapa, digamos, de investigación, empezó a ver cuáles eran las verdaderas problemáticas ambientales y salió al mundo a abogar por esto, porque todos hagamos algo para cambiar la situación ambiental en la que estamos. Jane es mensajera de la paz, fue nombrada por la ONU. Hoy tiene 90 años, cumplió años en abril y viaja 300 días al año por el mundo tratando de juntar más gente que haga cosas por el ambiente. Tiene institutos, tiene sedes, digamos, del instituto en todo el mundo. En Argentina tenemos el honor de tener un instituto Jane Goodall Argentina y este instituto fue el primero en Latinoamérica. Entonces, desde este instituto también se empezaron a formar lo que nosotros le llamamos capítulos, en otros países como México, Chile, Brasil. Todos trabajamos desde nuestro lugar y desde nuestra realidad social y ambiental por formar y hacer acciones por el planeta. Bueno, ¿qué es lo que más preocupa? Porque la verdad que me quedé impactada, ¿no? Primero que nada con la edad de esta mujer, con la, digamos, a pesar de eso, no ha sido un impedimento para que siga viajando por el mundo y difundiendo, ¿no?, este mensaje en pro del cuidado del medio ambiente. Y recién lo charlábamos con Cristian, ¿no? El tema del calentamiento global y todo lo que venimos atravesando, y obviamente Argentina y mucho menos Jujuy no es la excepción. Y en base a este evento en el que vos pudiste participar junto con otros jujeños, ¿cuáles han sido las temáticas más recurrentes o qué es lo que hoy por hoy está preocupando al planeta, ¿no es cierto?, en materia, obviamente, de medio ambiente? Bueno, sin duda es el cambio climático, que es algo de lo que se viene hablando muchísimo. Sí. Pero también nuestro eje principal es que el ciudadano se involucre. Dejar de decir, bueno, las acciones por el cambio climático, por el ambiente, son solo de los gobernantes, sino que son de todos. Entonces, a nosotros, nuestro eje principal y el eje principal de Jane y su legado es la formación de grupos. Es un programa que se llama Roots and Shoots, que en castellano sería Raíces y Brotes. Uh-huh. Y es formación de grupos que quieran hacer cosas por el ambiente, desde su pequeño lugar. A veces querer hablar de cambio climático, de crisis de biodiversidad, son palabras que nos llevan como, ¿qué puedo hacer yo, Belén, desde mi lugar? Entonces, es una acción local, ¿no? El llamado a, Cristian, ¿te interesa hacer algo por el ambiente? Bueno, empezá por tu barrio, empezá por tu casa, empezá por tu familia. Y bueno, eso es hacia eso a lo que vamos con el instituto. De lo micro a lo macro, digamos. Claro, acciones locales que sumadas puedan llegar a algo más grande. Cuando hablamos del medio ambiente, hoy hablamos de una preocupación real y de acciones realmente reales, ¿no? Uh-huh. Vemos una nueva generación, y hablo de las últimas, realmente muy comprometidas, la generación de ONG en toda la República Argentina, esa es clara, nos está tocando vivir incendios, sequía, absolutamente todo. ¿Por dónde pasa la agenda? Y ahora el objetivo principal es, bueno, empezar a generar acciones de mitigación contra el cambio climático, no solo mitigar el cambio, sino adaptarnos, ¿no? Porque ya lo estamos viviendo hoy y creemos que también las ciudades no estamos formadas tal vez para esas temperaturas. Cuando hablamos de adaptarnos, ¿de qué hablamos básicamente? ¿De consumo? No, adaptarnos es la situación y la crisis climática está, las altas temperaturas están y tal vez, por ejemplo, en San Salvador de Jujuy nuestras casas no estaban armadas para las temperaturas que estamos teniendo ahora. Entonces, adaptarnos al cambio climático también nos permite evitar un poco las consecuencias de esto, ¿no? Los golpes de calor, lo que generan en nuestra salud. Más allá de que, por supuesto, hay que mitigar, hay que empezar a consumir menos energía, cambiar nuestros hábitos. Sabemos que es difícil, pero bueno, de nuevo, desde lo local, no podemos pretender
que el mundo, que alguien venga a salvarnos desde arriba si no lo hacemos nosotros. Y también teniendo en cuenta que cuando hablamos de cuidar el ambiente, se piensa que es porque me gustan los animales o porque me gustan las plantas. Y cuidar el ambiente es cuidar nuestra casa. Es todo. Es todo. Si el ambiente, si esos animales y si esas plantas no están, seguimos nosotros después en esa pérdida, ¿no? Hablando de iniciativas y de ser proactivos, bueno, van a estar con un curso, una capacitación gratuita y abierta. Así es, queríamos aprovechar para invitarlos, invitarlas a quienes les interese empezar alguna acción. Nuestro eje Roots and Shoots tiene acciones para el ambiente en general, acciones para animales en particular, o acciones comunitarias que tengan que ver con lo social también. Por ahí alguien del otro lado puede decir, bueno, me encanta, pero ¿cómo? ¿Cómo empezar a hacer estas acciones? Entonces, se larga ahora en el 21 de septiembre, en realidad el 16 de septiembre, pero el 21 de septiembre es el Día de la Paz, que es un día súper importante para nosotros como voluntarias que somos del instituto. Y en ese marco se larga el 16 esta capacitación que se llama Esperanza en Acción. Es un curso gratuito que es autogestivo, vos lo podés llevar en el tiempo en el que quieras, y que te enseñe un poco el paso a paso de cómo empezar una acción ambiental en tu casa, en tu barrio, en algún lugar pequeño. Así que pueden entrar en nuestras redes, la página del instituto es Instituto Jane Goodall Argentina, lo pueden googlear así, y ahí está la capacitación para que se inscriban todos lo que puedan. Es para toda persona que hable español, y eso se está difundiendo en todo el mundo, así que también es un buen lugar para conectar con otras personas. Gran iniciativa. Muchísimas gracias por tu visita y seguramente nos vamos a volver a ver. Gracias, Belén. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por venir, Joaquín. Gracias. ¿Cómo les va a ustedes? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación de vuelta. Bueno, nos lavamos las manos. Somos de no hacerlo. ¿Vos creés que el jujeño, que el argentino después de la pandemia quedó con esa costumbre? ¿Qué podemos decir respecto a eso? Mirá, yo creo que no aprendimos, lamentablemente. No aprendimos. No aprendemos, no terminamos de aprender porque, a ver, por darte otro ejemplo, vamos a la parte, siempre compramos carne ahí y hay gente que está resfriada, viste, que te está atendiendo. Sí. Y vos decís, pero ¿por qué en la pandemia usaban el barbijo y se lavaban las manos, usaban guantes, cosas por el estilo? Pero hoy no, hoy lo tenés resfriado de vuelta atendiéndote. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué se lleva hoy? Sí. Vamos por la carnicería, verdulería, todo lo que vos quieras también. Entonces no tenemos esos hábitos a veces de higiene incorporado a ese momento. Hay mucha gente, Joaquín, que te dice, lo que pasa es que me harté, me pudrí de la pandemia, de estar lavándonos las manos tanto y de ser tan tajantes en todo lo que es la higiene. Y muchos te dicen, me enfermé igual, me cuidé un montón, me enfermé igual, ya está, me pudrí. Pero claro, lo que no entendemos es qué pasa si no nos lavamos las manos. Claro, pero el tema es también, hablamos del COVID, pero hay otros tipos de enfermedades también que claro, nos contagiamos. ¿Sí? El área de bromatología también te hace mucho trabajo acerca de eso, de la limpieza, del lavado, de ver del trasvasado y a través de las manos. A ver, recién justamente comentábamos algo, no sé, tengo algo en el ojo, hago así y tal vez me estoy transmitiendo algo en el oído. Tengo algo en el oído, también me estoy transmitiendo algo en el oído. O sea, nosotros, por ejemplo, a la gente que trabaja en mecánica, les sugerimos que tengan guantes para el trabajo. Uh-huh. Y te dicen, pero si así agarro mejor, hago las cosas. Y si en algún momento te querés sacar algo, estás metiendo un poco de grasa ahí, y te estás infeccionando, estás produciendo una infección. Sonarte la nariz, lo que sea. Entonces, constantemente, claro, es esto lo que tenemos más en contacto, agarramos el celular, hacemos esto, estamos constantemente, y es lo único que nos tiene en contacto con nosotros, con nuestros ojos, con nuestra cara, con nuestra boca, con nuestra nariz, con todo. Y ese es el problema. La cantidad de gérmenes que tenemos acá, en algún momento, viste que antes te decían, a comer hay que lavarse las manos. Sí. Mm-hmm. Pero es como que esos hábitos fueron quedando de lado, fueron quedando de lado, fueron quedando de lado, y lamentablemente nos va incorporando mucha enfermedad. ¿Cuál es? Bueno, aprendimos en la pandemia también que cantar el feliz cumpleaños viendo los lavados a mano es el tiempo fundamental e importante. Claro, vos sabés que eso también era, fue, viste que se hicieron hasta cursos de lavado de manos, sí, ¿no? Entonces vos decías, para, es lavarse la mano. Yo creo que lo mejor que podés hacer es lavarte las manos, ya está. No sé si el tiempo, pero
creo que uno se lava bien, no es que te echas una gota y decís, me lavé las manos, ya está. Creo que te haces siempre eso y listo. Pero había gente, hacia así. Cada dedo. Que viste que cada dedo claro. Que friccioná y entonces llegaba un momento, como bien te decía, me cansé. Ajá. De última, ya está, tanta gente creció así, se me enfermo. Pero lo cierto es que hay que lavarse las manos. Hoy en día está al alcance de todo el alcohol gel también, que siempre se ve, se sigue observando. Dos botones ahí, apretás ahí sí. y ya está. Ahora, hay un tema, ¿no? Porque muchos decimos, bueno, a ver, si no lavamos las manos. Mi pregunta va a otra cosa. A no al que se lava, sino al que se seca. La famosa toallita o el trapito que tenemos en la cocina, el repasador, que quizás haces todo bien. Te lavas las manos, el tiempo adecuado, la manera adecuada, pero vas a la toalla y ahí me parece que hay otro factor más. Bueno, ahí está justamente lo que nosotros utilizamos o no. Hay algo que se dice, como es la contaminación cruzada, que habla la gente de bromatología, sí. Que no uses esta tablita para hacer tal cosa y esto y todo lo mismo, porque tuviste ciertos cuidados en algunas cosas, pero después vos lo estás contaminando. Lo mismo pasa con eso. Decías bien, utilizo el trapo para limpiar acá y de paso también me limpio las manos. Sí. Y no, o sea, creo que hay ciertos criterios también que no estamos acostumbrados. O sea, no nos acostumbramos, no tenemos ese, no sé, ese segundo de decir, che, separemos las cosas un poquito. No lo hacemos porque no pasa nada. El problema es que siempre decimos, no pasa nada. Hasta que pasa. Ese es el tema. Lamentablemente nos damos cuenta de la importancia de todo cuando pasa. ¿Y qué es lo básico? Porque vos me marcás lo del repasador. Yo pensaba en el lavado de manos. Pero ¿cuáles son los hábitos que vos decís? Si haces esto, reducís chances de enfermarte. Yo sé que hay cosas que son obvias, pero por ahí está bueno repetirlas. Claro, mira, primero, a veces también está bueno enfermarse, ¿sí? Porque te dicen vas a tener anticuerpos, tu cuerpo, o sea, está bien, a medida que vas creciendo, lógicamente no vas teniendo contacto con muchas cosas, entonces te vas enfermando, es bueno un resfrío de vez en cuando. Pero también hay que tener estos hábitos, a ver, obviamente, antes de ingerir algo, yo tengo, o después también de hacer cierto tipo de tareas, no sé, soy un mecánico y sí, me tendré que lavar las manos a full o hago otro tipo de tarea. Acá, por ejemplo, ustedes constantemente están hablando. No sé si se acuerdan que en el COVID decía, vos estás a través de la saliva y tocas justo y... Mira, era demasiado que te pase tanto que alguien esté hablando, vos tocaste ahí, vos dijiste, a ver qué pruebo, ¿no? Está bien, son extremos, ¿viste? Pero de que había que cuidarse, y tener esos tiempos. Ni hablar de la comida callejera, ¿no? De la venta de comida callejera, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado también, porque hay mucha gente, como decía vos en el comienzo, que agarra plata, agarra la carne, por ejemplo. Viste que no están separados. A ver, no, creo que arrancaste diciendo los jujeños, los argentinos. Somos los mejores del mundo nosotros, ¿viste? Uno hace todo. Sí. Como bien decís vos, me toca vender, te estoy vendiendo, pero a la vez te estoy cobrando también, estoy haciendo todo, ¿viste? Son cuestiones tal vez por tema de dinero, para reducir costos, por un montón de cosas, no separamos los distintos puestos de trabajo. Entonces, lamentablemente, terminamos haciendo todo una sola persona y termina en contacto de todo. No tenés ese cuidado de decir, a ver, acabo de manejar dinero, me lavo las manos, me limpio, porque ahora voy a cortar carne seguir con el ciclo. O voy a la panadería, te cobré, ahora te separo los bizcochitos, la factura que me pediste. Siempre hay una sola persona que va a estar en contacto en todo. Y ese es el problema. No separamos los puestos de trabajo. Ajá. No tenemos el cuidado de decir, che, a ver, si vas a hacer todo, limpiate. Ahora, porque acá nos hacen una pregunta si es más higiénico en los baños, en las casas, tener las toallitas de papel o las toallitas de tela. Se entiende que en la familia solamente van a estar los 4 o 5 grupos familiares y con la toallita de tela, que también me imagino que hay un cierto periodo que la cambiás, ¿sí? ¿No? Agustín abre los ojos. No, yo uso de papel, la descartable. ¿En la casa también? Sí, en todos lados, descartable. Ah, oh, mira. Claro, quedamos esa de tela. Bueno, pero fueron cosas, a ver, fueron un hábito que fueron cambiando, igual que la servilleta, ¿viste? Tenían la servilleta y se fue cambiando por la servilleta de papel. Alguno dice, bueno, pero era buena la servilleta. Sí, pero el otro dice, bueno, pero con la servilleta de papel te ahorras de lavarla. Claro. Entonces
vas quitando un hábito simplemente por el hecho de que te querés ahorrar tiempo. El problema es el tiempo que tratamos de ahorrar en otras cosas. Entonces decís, bueno, si no tengo que cambiar la toalla en el baño, y bueno, pones papel porque te vas a ahorrar. Tratamos de ganar tiempo y no nos damos cuenta que a veces nos estamos perjudicando en otras cosas. ¿Cuántas veces hay que lavarse las manos? Mirá, yo te diría siempre. Mirá, en la medida que siempre estés en lugares donde vos crees que no son seguros o que has estado en otras condiciones, nada más, no sé, voy a trabajar y estoy en contacto con muchas personas, bueno, yo soy sincero, tengo en el auto ahí una botellita con alcohol y agua. No porque piense que están enfermos ni nada, simplemente un hábito que ya me quedó. Ya está, estoy manejando y listo. Entonces llego a casa y trato de tal vez algún contaminante que haya tenido afuera, llego a mi casa, por decirlo así, limpio y listo, ya está. Hago el ejercicio también con los chicos de que están jugando con su compañero, están en clase, cosas por el estilo. Y bueno, chicos, termino una actividad. Cada vez que termino una actividad me voy a juntar con otro lugar donde yo creo que no está el mismo contacto y tendré mis medidas de higiene. Perfecto, queda clarísimo. Joaquín, muchísimas gracias. No, por favor, usted por la invitación. Gabriel Márquez, Jairo, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué significa ser inmigrante hoy? Al mix siempre ahí, te escucha la gente. Creo que al igual que ayer, hoy sigue siendo el mismo significado. Aquella persona que, bueno, deja todo para buscar nuevos horizontes, pero bueno, hay diferentes tipos de inmigración. Hay unos que son forzados, ya sea por situaciones políticas, o ya sea por la guerra, o X o Y circunstancias. Y otros que lo hacen ya por bohemia, es otra cosa. Bueno, te tenemos acá, si hablamos de la comunidad venezolana en la provincia y en el país, son un montón, pero quiero conocer tu historia personal, cómo fue ese momento que primero decidiste partir de Venezuela, después buscar hacia dónde, cómo elegiste el país y la provincia. Sí, bueno, para empezar un poco a andar en ese tema de cómo fue, primero partimos desde la situación política en aquel entonces y ya después también la situación social ya no daba para más como para estar en Venezuela o como para una persona con mucha visión o con muchos proyectos, estar en un país en el que te limita todo es como que te fuerza, te dices ya no puedo y bueno, súmale a eso las persecuciones políticas que había en aquel momento en Venezuela, que fue el detonante. El vete, sí. ¿A qué edad tenías? 21 tenía cuando salí de Venezuela. Bueno, pero ahí viste el mapa y cómo fue el dedito para la Argentina. Para esquivar la situación política, salí de Venezuela directo a Colombia. Era como que salgo. Una vez que salga, ya me escapo de lo político y ya una vez afuera, ya cuando tienes, o sea, es que esa facilidad que cuando tienes, en mi caso, pasaporte, ya un país te absorbe con su entrada y ya, ok, hasta acá. Ya te libras del problema político. Y ya después, bueno, el tema de venir a la Argentina siempre ha sido fue un tema de convicción. Fue cuando yo estaba en la universidad, tuve una profesora argentina, me hablaba mucho de Argentina y me apasionaba su manera de expresarse de su país, lo extrañaba mucho. Ella sigue viviendo en Venezuela y yo en aquel momento estudiaba comunicación social. Yo decía, bueno, estudio comunicación social, me recibo y me voy a Argentina. O sea, porque esta señora me conquistó, me vendió a Argentina y yo me voy a Argentina. Bueno, no pasó como yo quería, pero se presentó la oportunidad. Yo dije, bueno, ya que tengo las maneras de llegar, me voy a Argentina. Y llegué en el 2018. Y en el momento que llegaste, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo tu cabeza en ese momento, me imagino, qué hago ahora? Estoy un poco perdido. ¿Quién me recibe? Porque no te recibe nadie, viniste solo. Sí, lo primero que hice cuando crucé la frontera, yo dije, bueno, ya estoy aquí. ¿Ahora qué hago? Yo en mi cabeza decía, Jairo, ¿ahora qué vas a hacer? Y bueno, primero, cuando ya estaba en la frontera, yo decía, bueno, tengo que llegar a la capital de esta provincia y ya ver cómo es. Ya después llego y me comienzo a involucrar con la gente y yo digo, bueno, pero esta gente es parecida a la gente de mi región. ¿De qué región eres? Yo soy de la
digamos que en el estado Anzoátegui, en Venezuela, pertenece a la región oriental del país, que es la región del mar. Le tiré el ere yo. Sí, sí, ya me metí. Ya me metí. Muy bien. Por supuesto. Venezolana. Y o sea, los jujeños tienen similitud, digamos, en su forma de ser con la gente de mi región. Uh-huh. Yo digo, bueno, pero aquí estamos cómodos, ya no me voy más allá. Me quedo acá y me quedé en Jujuy, así que... ¿Y cómo fue, o cómo ves ese día? Ya pasaron 6 años, ya pasó un tiempo importante. ¿Qué análisis haces? ¿Decís, fue la decisión correcta? ¿Hice bien? ¿Quiero continuar recorriendo el mundo? Porque realmente sos muy joven, no tenés ni 30 años. Entonces digo, ¿por dónde pasa hoy tus decisiones? Y sigue, yo digo, si en aquel momento fue y sigue siendo la mejor decisión. Okay. No lo cambio. La verdad es que ya me involucré tanto con Jujuy que ya lo hice parte de mí. Ya soy hincha del Lobo. Es cuando te sientes cómodo en un lugar, bueno, dices ya como para qué voy a seguir, como para qué me voy a ir a otro lado. Y, claro. Sí. ¿Y qué le decís a aquel? Porque tenemos la suerte de que obviamente estamos en YouTube, de que nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Aquel que está dudando en inmigrar, ya sea por la razón que sea, hay cuestiones políticas, hay cuestiones que tienen que ver con algo más bohemio, como vos decías, ¿qué le decís a aquel que por ahí está dudando y dice, tendrá su parte buena, tendrá su parte difícil, pero cuál es el mensaje para aquel que quiere ser como vos, que quiere ser un inmigrante? Bueno, si sale a la edad a la que yo salí, yo le digo que salga, porque el mundo está lleno de posibilidades a donde vayas. Solo que tienes que saber cómo afrontar esas posibilidades, porque tampoco puedes ir por el mundo haciendo lo que quieras cuando cada país tiene sus reglas. O sea, cada cultura tiene sus límites. No puedes ir en contra de eso si no eres de ese lugar. Tienes que respetar siempre las reglas de ese lugar. ¿Qué hace Jairo? Y te pregunto si te vienen esos momentos de, como yo le digo, de extrañitis, en donde uno se pone sensible y se extraña, se añora, se tiene recuerdos. ¿Qué hace Jairo en ese momento? Ay, esa es la parte más difícil, cuando pega la extrañitis, como dijiste. Bueno, ya es cuando me encierro y ya nadie me mira y ahí aprovecho y dreno un poco y bueno, ya vuelvo a recargar otra vez. Meto un poco de llanto cuando decís drenar. Claro. Se pone entiéndase por drenar el llanto suelto hasta que ya no puedo soltar más lágrimas. Simple por extrañar más que todo el haber crecido en el mar, extrañar el mar y extrañar a mi mamá. Más que todo. Hay un mensaje acá, Jairo, que es para vos. Buen día, Jairo. Es uno de nuestros chicos más nobles que tenemos en la comunidad. Ninoska aparece, es 822 la terminación. Y bueno, nada, un mensaje muy lindo para que drenes un poquito ahora. Ahí para estar representando a toda la comunidad de personas. Sí, hoy estoy con los venezolanos en Jujuy y con 30 millones de rostros en este día y en los que están pensando en irse también, porque últimamente con todo lo que he sabido siguen saliendo todavía más chicos y pienso en ellos también. ¿La tecnología te ayuda quizás a conectarte un poco con tus seres queridos allá? Bueno, eso sí, esas herramientas son te ayuda a sobrellevar la estadía, día día, la distancia, saber que están bien o que te cuenten tu día a día, y eso sí, la tecnología sin duda es... No nos mates, Vero, te juro que yo ya termino, pero es la última intriga que tengo. Siempre se vive la añoranza de una manera especial. ¿Te soñás volviendo y cómo sería eso? Sí, yo sueño con volver, y no solamente sueño, voy a volver, pero cuando haces un nuevo comienzo, ya como que te limita un poco a decir, bueno, voy a volver para quedarme. No, ya, o sea, sí quiero volver porque quiero ver a mis parientes, a ver a mis amigos de años, y sería como ir de visita y ya después. Ya te sentís un jujeño argentino más. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Jairo,
Gracias. Feliz Muchas día. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Así que bueno, vamos a hablar un poco. Bueno, yo hace poquito me hice los lentes porque la verdad que hace mucho tiempo decía algo me está pasando, me pica el ojo, me duele el ojo y es porque estoy mucho tiempo con pantallas y no lo cuido. ¿Qué está pasando en estos momentos, por lo menos en la sociedad jujeña? No, bueno, la sociedad jujeña, como en la mayoría de las sociedades post-pandemia, empezamos a aumentar muchísimo el uso de pantallas, uh-huh. porque cambiamos inclusive la forma de trabajar. Claro. Todo lo que antes se podía hacer con pantallas y por ahí se veía, hoy lo hacemos todo con pantallas. Hoy tratamos de trabajar lo más remoto uh-huh. posible, de lo que se puede resolver con un celu, lo resolvemos con un celu, transferimos con el celu, vemos videos en el celu, escuchamos la radio en el celu, vemos noticias en el celu. O sea, hoy estamos después puesto una pantalla muchísimo más tiempo que prepandemia y estamos empezando a ver los costos que tiene eso. Si bien a nivel mundial ningún estudio dice la pantalla daña, no hay uh-huh. nada concluyente, pero sí la mayoría de los estudios de qué nos están hablando, de que lo que daña son las menos horas de sol. Bien. ¿Sí? Las menos horas de exposición solar. Entonces lo que estamos viendo es eso. Muchos chicos que cada vez juegan menos afuera porque preferimos la pantalla, porque se queda tranqui, porque se queda quieto y cada vez aumentan más los vicios de refracción como la miopía, como el astigmatismo, debido a eso, a que cada vez tenemos más exposición a la pantalla que, entre otras cosas, provoca menos exposición solar. Alejandro, esto va de la mano y le cuento a la gente que por ahí no está amigo. Viendo. Sí, mi mejor amigo, el colirio, la gotita. Ya está gastado, ¿no? Ya está no gastado. Tiene ni marca. Tiene ni marca etiqueta. Va de la mano, o yo lo empecé a utilizar mucho más con el uso de las pantallas. Le contamos a la gente, teníamos unas gotitas para los ojos rojos, en teoría, en mano. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿La automedicación es el problema o no? Siempre el problema es la automedicación, siempre lo ideal es consultar a un especialista para que vea, para que te asesore, pero existe algo en el adulto que se llama el síndrome de la pantalla, justamente, uh-huh. y que habla de que un adulto que usa más de 6 horas de pantalla va a terminar con el ojo seco. Y ahí viene el porqué. La mayoría de nuestras pantallas ahora son LED, ¿sí? ¿Sí? El LED emite una luz del espectro azul. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros la luz cuando se hace el arco iris, todas las lucecitas, todo, uno de ellos es el azul. El azul nos indica el cuerpo humano que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar alertas. Entonces, la exposición a pantallas, ¿qué nos genera? Nos genera menos parpadeo, nos genera más atención, porque nuestro cuerpo dice, che, tengo que estar atento. Claro. Y el parpadeo es vital, el parpadeo, siempre lo explico, es un parabrisas invertido. El parabrisas te saca el agua, el parpadeo te la trae. Entonces, si tengo menos agua en un lugar que tengo que tener agua, se me va a secar. ¿Cuál es la recomendación que se da siempre? Hay una regla que en inglés es el 20-20-20, vamos a traducirlo un poquitito, ¿sí? Serían 20 minutos de pantalla, ¿sí? Tendríamos que descansar un tiempito, que dice 20 segundos, fijando la mirada a más de 20 metros. ¿Sí? Ajá. Ese sería el ideal. La tarea que tenemos que hacer. La tarea, es decir, che, ya estuve 20 minutos, fijo la mirada a más de 20 metros, 20 segundos y descanso. Lo ideal es tratar de jugar con la mirada, de ver un rato la pantalla, de ver un rato de lejos, de dar una vueltita, de salir. No todo se puede. Si yo estoy trabajando en un call center, en una oficina, claro. Es que digo, che, ya cumplí 20 minutos, me voy. No es tan fácil. Entonces ahí aparecen las lágrimas, ¿sí? Que siempre es importante diferenciar porque existen lágrimas lubricantes, ¿sí? Y lágrimas descongestivas. Okay. No son lo mismo. La lubricante lubrica el ojo y evita que se ponga rojo, ¿sí? La descongestiva le saca el rojo. Okay. Si yo uso bien la lubricante, no me hace falta la descongestiva. Claro. Pero el tema de la lubricante, que somos argentinos y jujeños, es que hay que usarla antes. ¿Sí? No en el momento. Si yo ya tengo el ojo rojo y me lo quiero lubricar, no, fui. Ya va a seguir estando rojo. Entonces, saber que decir, che, yo voy a estar toda la mañana frente a una pantalla. Bueno, antes de arrancar, me coloco una lágrima y cada 2-3 horas lo voy manejando, ¿sí? Porque es mi necesidad, no va a ser la misma la de ella, la tuya, la mía, la de Carlin. Me voy colocando una para sentirme más cómodo. Ahora, hoy en día vienen muchas presentaciones. ¿Cuál es la distancia que debemos tener, tanto en una pantalla de tablet o al celular? Porque hay mucha gente que está, viste, ahí cerca, lejos. Depende, está exigiendo la vista también, o esforzando la vista. Claro, a ver,
tiene mucho que ver esto con la edad de cada persona, porque uh-huh. no es lo mismo tener una pantalla a los 30 que después de los 40, que vos tenés 41, Carly, nada más, estamos recién empezando con este tema de la presbicia. Lo ideal es tener una distancia media, que más o menos un cálculo fácil, la distancia del brazo, la compu, y siempre por debajo de nuestra cabeza. ¿Sí? Que nosotros tengamos que mirar hacia abajo. ¿Sí? Si la compu inclusive puede estar un poquito más abierta, mejor. Y lo vital en todo esto es la iluminación. Mientras más iluminado esté el lugar, menos esfuerzo hace el ojo. Entonces ahí es donde empieza la importancia de decir, no usemos pantallas como única fuente de iluminación. Que es casi lo que todos caemos a la noche, que solo nos queda el celu prendido. Bueno, ahí está demostrado que lastima. A eso iba. Es increíble, ¿sí?, que lo último que agarremos antes de cerrar los ojos sean las pantallas. Y seguramente eso nos ayuda, ¿no?, a nuestra visión. Volvemos al inicio. No solo en el tema de visión, sino que te estimula. Entonces, no concilias el sueño, uh-huh. cambias tus horarios de sueño, dormís peor. ¿Por qué? Porque tu cerebro en un segundo tiene que interpretar que se va a dormir cuando hasta hace un segundo recibía señales de que era día. Entonces, ¿sí?, empeoramos los horarios de sueño, dormimos menos, dormimos peor. Lo ideal sería, yo me quiero dormir a las 10 de la noche, por dar un ejemplo, y a las 9 corto pantalla. Mm. Chao todo. ¿Sí? Desde la estadística de tu profesión, por supuesto, ¿se ha instalado más, por ejemplo, chicos de corta edad que, bueno, recetaste anteojos? Sí, y siempre son dos causas. Una es la pantalla, entonces como papás vamos más preocupados a la consulta de mirá, creo que no, creo que esto, creo que lo otro. Y después que hemos cambiado como sociedad la idea. Antes por uh-huh. ahí, si el chico más o menos le iba a la escuela, nada, ve bien. Claro. Se acabó. Hoy ya los papás lo llevan. Entonces yo siempre charlo con los papás y les digo, mirá, me dicen, no, ahora hay un montón de chicos. Cuando yo era chico no era tanto. ¿Y a vos cuando eras chico te habían llevado? No, yo fui al oculista a los 20. Claro. Claro, ¿sí? Claro. Hoy también van antes. Hoy Ministerio de Salud puso un control para salita de 5 o para primer grado y otro de nuevo en sexto. Entonces hay más detección. Y también hay más preocupación porque antes, ¿cómo te comparabas vos, nene? Decías, yo veo bien, yo veo mal. Y tu compañerito miraba el pizarro y dice, che, ¿viste que la maestra puso blanco? Y el nene decía, no lo veo. Entonces llegaba a la casa y le decía, es una alerta. No veo. Ese era como un primer síntoma. Pero hay algo muy importante dentro de las enfermedades de los niños, que uh-huh. es la más infradiagnosticada de todas, y que yo la tuve y siempre me gusta hablar de eso, uh-huh. que es la ambliopía. La ambliopía es tener el famoso ojo vago. Bien. Sí, siempre digo, no es un ojo vago, más bien es un ojo abandonado. ¿Y por qué es tan difícil? Porque generalmente ese chico con un ojo ve bien. Uh-huh. Sí, vos te dices, ¿vos ves aquello? Sí, lo veo perfecto. Le tapas ese ojo y te dices, ah, pero con este no veo nada. Y eso es muy importante detectarlo temprano porque hasta los 8 o 9 años lo uh-huh. podemos tratar. Ya lo agarramos con 15 y el cerebro no lo va a tomar. Entonces ahí está la importancia de decir, el chico, 5 años, tiene que ir al oftalmólogo. La detección temprana es muy claro, importante. Claro, tenemos que hacer control. Hay un mensaje acá para vos, Ale. Hola, chicos. ¿Le podrían preguntar si las arañitas o los puntos negros son por causa de la pantalla? Es peligroso, nos dice Maxi. Estaría bueno saber la edad de Maxi. ¿Sí? Okay. Probablemente, Maxi, no queremos pensar mal de vos, tengas más de 40. Okay. Las arañitas y los puntos negros no son culpa de las pantallas. Sí, las pantallas nos hacen notarlo más. Okay. Son algunos cambios que existen en la gelatina que está en la parte de atrás del ojo, uh-huh. que después de los 40 años pierde su forma sólida, que es como una gelatina, y empieza a tener pequeños grumitos. ¿Sí? Nada grave, Maxi, quédate tranquilo. Pero no es culpa de la pantalla. Perfecto, bueno. No sé si tenías uno. No, te quería preguntar, hoy por ejemplo, ¿qué es más importante o que se puede elegir? ¿Lentes de contacto para la corrección o anteojos? Siempre tiene que ver mucho con el paciente y con qué uso le vas a tener que dar. Si vos utilizás uno de los famosos lentes de descanso, no son de descanso, son para no cansarse, que es momentos eventuales, y lo ideal es usar un aéreo, porque vos vas a sacarte y ponerte. El lente de contacto es muy cómodo en ciertas situaciones, pero tiene que tener un cuidado especial, ¿sí? El usuario de lente de contacto tiene que saber que tiene que tener una higiene perfecta, claro. que tiene que tener una lubricación adecuada y que tiene que usarlo una determinada cantidad de horas al día. Porque el lente de contacto funciona como una sopapa, se te pega al ojo. Y esa estructura a la que se pega respira oxígeno del aire. Es la única estructura del cuerpo que toma oxígeno del aire. Vos medio que lo estás asfixiando con el lente de contacto. Entonces saber que 8 horas diarias está perfecto y no vas a lograr ningún daño, no le vas a hacer nada. Pero si vos sos de los que se pone el lente de contacto y se lo saca a los 45 días, y vas a tener está problemas. Está complicado. Vas a tener problemas. Es una buena arma, es una excelente herramienta, bien usada. Excelente. Ale, para saber
alguna consulta, para ver tus redes sociales, ¿a dónde te encontramos? Me encuentran a través de Instagram como Ale Pacero Truant, que es mi nombre y mi apellido. ¿Sí? Y si no, bueno, también trabajo en, tanto en el Hospital Pablo Soria por las mañanas como en la Clínica Santa Lucía por todas las tardes. Ya saben, los que quieren hacer alguna consulta con Ale van a estar perfectos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Estoy con Analía Quispe de esta Fundación de Amigos del Animal. Analía, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, recién Analía comentabas, ¿no?, que de la mano de los hinchas ceneices van a hacer una movida porque necesitan una colecta y lo van a hacer el próximo fin de semana. Exactamente. El día sábado en la glorieta de la Plaza Belgrano a las 9 de la mañana. Ya vamos a estar ahí hasta las 18 horas. Bueno, la gente se puede acercar a sacarse la foto con la copa, los hinchas, y no solo los hinchas, ¿no? O sea, todos los amigos, claro, de los animales. No es para los hinchas de Boca, sino para los amantes de los animales. En exactamente. General. Exactamente. Bueno, nosotros lo que necesitamos es que la gente nos colabore con alimento, arroz, sémola, fideo, lo que esté a su alcance. Bien, repitamos la hora. 9 de la mañana en la glorieta Plaza Belgrano, los esperamos a todos los amigos de los animales. Bueno, ahora, ustedes no es nueva la fundación, de hecho tienen muchísima historia, corregime, hace más o casi 40 años que están. Desde el año 87 que está esta asociación. Claro. Nosotros, el grupo de personas que estamos ahora, es desde el año 2004. Ahora, el trabajo que se hace, porque veía algunos números, es impresionante la cantidad de castraciones que se van haciendo. Y es un proceso de a poquito, una semillita. La verdad que es muy poco, cuesta muchísimo, pero es muy poco. Nosotros llevamos en la asociación 11.000 esterilizaciones gratuitas en los barrios más necesitados, a pulmón. Los insumos corrió por cuenta de la asociación, como así también el pago a los veterinarios. Ahora, ¿tuvieron la oportunidad de hacer convenios con la municipalidad, por ejemplo? No, lamentablemente no. Pero ahora la municipalidad hace esterilizaciones. Sí. Años antes, cuando nosotros asumimos, sí, Amigos del Animal en el 2004, zoonosis no se esterilizaba. En cambio ahora, sí. Bueno, las cosas van cambiando. Van cambiando. Vamos tomando conciencia todos. Exactamente. Vamos tomando conciencia y la base, nuestro grupo está convencido, como todos los que somos proteccionistas, amantes de los animales, es la esterilización. Esterilizando un animal, evitamos cientos de camadas que vienen a sufrir, a padecer, a morir en absoluta soledad. Ahora me decías, ustedes que son los amantes de los animales, los proteccionistas, tomaron conciencia. ¿Las familias toman conciencia? Falta mucho, falta muchísimo, falta mucho. Tenemos que concientizar a la gente, los medios, en las escuelas. Los niños son el futuro. En las escuelas se debería hacer mucho más hincapié de las esterilizaciones, el amor y el respeto más que nada a la vida de los animales. Bueno, con estas palabras, con este mensaje, con este pedido, te agradezco. Vamos a estar el fin de semana, el sábado, el a partir sábado. De las 9 de la mañana, ahí para colaborar. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.